Hola, hoy veremos cómo dibujar una marina y un paisaje con una laguna. Si quiere el cuadrante, le sirve con el tamaño de la hoja, hace las rayas y lo divide en cuatro partes de manera que se le haga más proporcional lo que estás haciendo. Son dos. El primer dibujo es una ola y el segundo es una laguna o un lago, un charco, una cosa ahí donde se reflejan los árboles que están ahí, que es precisamente más o menos la idea de lo que vamos a hacer. Son paisajes marinos, pero tienen sus características cada quien. En las olas, recuerden que casi siempre, no es que sea así, eso tiene una forma muy caprichosa. Sin embargo, normalmente la espuma va en la corona, en la parte de arriba de la ola, en la cresta de la ola, en el filo de arriba. Y la otra parte, la parte que gira, que dobla, es cóncava. Hay un paisaje de no sé, un japonés, o Tsushima, no sé cómo se llama el elemento, que él pone una ola de perfil. Yo no sé si han visto ustedes, pero no hay algún documental donde pasean los surfistas que están por debajo de la ola, que hace un arco arriba. Esa forma cóncava que tienen las olas, tienen que tener una sombra arriba, justo detrás, debajo de la espuma, que se va degradando de manera que vaya cambiando los tonos oscuros para que se vea la forma cóncava, que la sombra que proyecta la misma ola. Ahora en el dibujo lo van a entender mejor. Pero casi siempre es una parte oscura que va debajo de la espuma y que se va y queda tomando el mismo color hasta abajo. Y la parte de arriba, por supuesto, la espuma es blanca. La parte que llega a la orilla de la playa, que ya viene como desmenuzada la espuma del mar, en su borde lleva una sombra que va a proyectar en la arena. Cuando vean una marina, un cuadro de una marina, cuando vean una fotografía de una marina, deténganse ahí, detalle por detalle, todo cómo tiene la forma de la ola, por qué esto se va más oscuro, por qué tiene esa parte blanca que parece que fuera jabón, y por qué y cómo es, cómo se proyecta en la orilla de la playa. Por supuesto, vamos a hacer una ola que es a las 10 de la mañana. Hay otra forma que la tiene al amanecer, otra forma que la tiene en la tarde. Entonces, bueno, vamos a dibujar esto con sus espumas y con sus cosas. Después de, previamente, dibujar la cuadrícula, comenzó con las nubes del cielo. Que en este caso, están a la altura de la línea del horizonte. Usa una servilleta para difuminar. Ahora las olas más lejanas. Por supuesto, en la medida que se acercan a la orilla, las olas se ven más grandes y más detalladas. Como ya explicó el profe, en la cresta de las olas hay espuma. Y debajo de la espuma, la sombra que la ola produce.
poco a poco, con paciencia. Listo, ya está terminada. En la segunda parte, dibujar una laguna con paisaje. Este es nuestro boceto. Aquí comienza dibujando los árboles del paisaje. El suelo que forma la orilla. Escuchemos las siguientes explicaciones respecto a la posición de los objetos en el dibujo. Entonces, diferenciamos la figura así. Esto viene hacia acá arriba, que ya señala con el propio dibujo que esta parte está delante de aquella. ¿Verdad? Y este está delante de la otra, y este está delante de la otra, y este está delante de la otra. Esa es la forma de hacerlo. De manera que no se nos confunda y se nos haga como una cosa que no tiene nada que ver con la distancia que tiene dentro del horizonte que están en la laguna este con las cosas que están casi en la orilla, de este lado. Igualito va a ser aquí. Igualito va a ser aquí. Ok. Un tips. Un truquito. Eso tiene un reflejo que va a estar exactamente igual a lo que está arriba, como un espejo. Si lo hacemos a la mano ahí, a lo mejor nos confundimos, pero como usted va a tener un formato de otra forma, fácil. Aquí está. ¿Ok? Esto va a reflejar lo mismo que allá. Entonces yo simplemente hago esto aquí, esto también aquí, esto también aquí. Ajá. Adelante. Voy a hacer lo mismo que está aquí. Ampliando la explicación. Fíjense en este ejemplo. Dibujamos los elementos del paisaje y, para dibujar el reflejo de estos en el agua, simplemente volteamos el dibujo y volvemos a dibujarlos en donde va a estar el agua con el reflejo de los objetos. Así resulta más fácil que dibujarlos al revés, solo volteando el papel donde estamos dibujando. No olviden determinar de dónde procede la luz en nuestro dibujo para ubicar las sombras y las luces que le dan volumen al dibujo, también en los reflejos. Listo. Hasta la próxima. Si te gustó, danos un like. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook y en Google Plus. Chao, nos vemos.